Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de septiembre de 2020. Tema: la materia. Texto de oro: Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. Lectura alternada: Salmos. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Lección sermón: leeré de la Biblia. Habacuc. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Reyes. Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mateo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Segunda a los Corintios. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará
los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Pregunta: ¿cuál es la declaración científica del ser? Respuesta: no hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal, la materia es error mortal. El espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Todo lo que es material es mortal. Para los cinco sentidos corporales, el hombre parece ser materia y mente unidas. Mas la ciencia cristiana revela que el hombre es la idea de Dios y declara que los sentidos corporales son ilusiones mortales y erradas. La ciencia divina muestra que es imposible que un cuerpo material, aunque entretejido con el estrato superior de la materia, mal denominado mente, sea el hombre genuino y perfecto, la idea inmortal del ser, indestructible y eterna. El espíritu y la materia no pueden coexistir ni cooperar, y es tan imposible que el uno pueda crear a la otra como que la verdad pueda crear al error y viceversa. A medida que desaparece la creencia de que la vida y la inteligencia están en la materia o que proceden de ella, se perciben las verdades inmortales del ser, y la única idea o inteligencia de éstas está en Dios. Al espíritu se llega únicamente por medio de la comprensión y la demostración de la vida, la verdad y el amor eternos. Se llega a una conclusión lógica y científica solo mediante el conocimiento de que el ser no tiene dos bases, materia y mente, sino una sola, la mente. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divinas, el hombre debe desear y en realidad posee solo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento: tendrás un solo Dios, una sola mente. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia, con todo puesto al revés. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me fundo sin reservas en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente.
otros fundamentos no hay. Todos los demás sistemas, sistemas basados por completo o en parte sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales, son cañas sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre, pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. Debemos abandonar la base de sistemas materiales, por muy venerables que sean, si queremos tener al Cristo por nuestro único Salvador. Bolsa, hechura de tesoros en la materia. Error. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los mortales harán eco al pensamiento de Job cuando los supuestos dolores y placeres de la materia cesen de predominar. Entonces abandonarán la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad, de la alegría y la tristeza, y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente, de trabajar con paciencia y de vencer todo lo que sea de semejante a Dios. Partiendo desde un punto de vista más elevado, uno asciende espontáneamente, así como la luz emite luz sin esfuerzo, pues donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana. Las dolorosas experiencias que resultan de la creencia en la supuesta vida de la materia, así como nuestros desengaños e incesantes angustias, hacen que vayamos, cual niños cansados, a los brazos del amor divino. Entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina. Sin ese procedimiento de deshabituación, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es más fácil desear la verdad que deshacerse del error. Los mortales tal vez procuren comprender la ciencia cristiana, pero no podrán cosechar de la ciencia cristiana las realidades del ser sin luchar por ellas. Esa lucha consiste en el esfuerzo por abandonar el error de toda índole y de no poseer otra conciencia que el bien. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo, y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado, y todo monte de egoísmo bajado, para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, oh Padre,
y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, procurando su propio bien, beneficiando a otro. El hombre se encamina hacia la dirección en que mira, y donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y como antaño dan los frutos del Espíritu. La verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.